forma o espero que se encuentren de la mejor manera. Aquí estamos en nuestro día 59, a mitad de semana 9, entrenando con ustedes. Aquí, como siempre, con todo el flow, con todo el dembow, con la mejor de las actitudes y con la mejor gente. ¿Cómo no? Ok, ya saben cómo va a funcionar este rollo. Vamos a empezar primero articulando. Vamos de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos. Ya se la sabe. Por mientras les voy platicando cómo va todo el rollo. Vamos al 100, seguimos creciendo, los proyectos siguen dándose. Y pues bueno, ahí siguen todas las cosas. Hoy, como sabemos, trabajamos nuestro torso, principalmente espalda y bíceps. Y bueno, es parte del show tener algo que trabajar y algo que descansar, ¿no? Ay, no, qué cosas, gente. Hace rato estaba el viento bien intenso y espero que la grabación de la rutina no se escuche tanto. Así como ahorita escuchan al pájaro. Pero bueno, un pajarito no le hace daño al mundo. El viento sí, porque ya es otra cosa. Y modo que caigan tornados por acá. Ok, estamos aquí. Muy bien, seguimos girando. Estamos en nuestro torso. Y sigue nuestros hombros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, va a la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A los lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hombros, oreja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy, muy bien. Ahora sí, se puede decir que estamos listos y estamos con toda la actitud para empezar nuestro calentamiento. Ya saben cómo funciona esto, primero vamos a empezar con nuestro calentamiento, que es de tronco superior. Entonces, vamos a darle. Iniciamos con un boxing en el cual queremos que sea hacia los lados y el enfoque principal va a ser en el jalón, ¿sí? Con el jalón hacia nuestro cuerpo queremos intentar dar la vuelta, ¿ok? Vamos a darle, estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Damos payasos. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora el tercero es un planeador. Este lo hemos hecho antes. Vamos a poner nuestras caderas hacia atrás de esta manera. Alzamos los brazos hacia los lados. Subimos hacia un lado. Regresamos y hacia el otro. Lo hemos hecho antes en cardio. Vamos a adquirirlo como una nueva pilula. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En este ejercicio no es tan importante qué tanto tuerces, ¿sí? Puedes quedarte inclusive aquí y nada más hacer este movimiento. Lo que queremos es que trabaje tu estabilizador, tus hombros para tenerte derecho y demás, ¿ok? Esa fue la vuelta número 1 del calentamiento. Vamos por la número 2. Venga, estamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, payasos. 2, 1, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, espalda recta, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puerta 3. Venga, 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 que vamos a empezar ya con nuestro entrenamiento ahora sí. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, payasos, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Damos 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, espalda recta, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, gente. Ese último ejercicio espero que lo empecemos a utilizar como estabilizador, ¿sí? Va a trabajar mucho esta parte central del core. Acá activa parte de nuestras escápulas. Y también, muy, muy importante, mantener nuestra espalda derecha. Si la encorvamos, vamos a poner presión en vértebras que no se deberían de estar activando. ¿Ok? Muy bien. Okidoki, ¿estamos listos? Venga, gente. Ok, es hora de darle a nuestra rutina del día de hoy. Como saben, trabajamos bíceps y espalda. Y para hacer bien la rutina, ocupamos algo de equipo. Equipo casero, claro. Puede ser una mochila, unas pesas, esto de acá, cualquiera de esas cosas. Como siempre, les dejaré diferentes niveles en los que ustedes pueden trabajar y que les pueden servir para ejercitar los ejercicios. Vamos con empuje dorsal. Primera forma de hacerlo, ¿sí? Tomamos un peso y este peso lo pasamos sobre nuestra cabeza, ¿sí? De esta manera. Lo que queremos es que se active el músculo que nos ayuda a levantar nuestros brazos en este movimiento preciso. ¿Ok? Muy bien. La segunda forma de hacerlo es con una plancha alta o elevada, ¿sí? Nuestros brazos están separados de nuestra cabeza y a la hora de aquí empujar, estamos activando las mismas dorsales. Es el mismo movimiento. Tercero, y no menos importante, si tienes una barra, puedes colgarte e intentar hacer una contracción escapular. Trabaja también ahí mismo la dorsal. ¿Ok? Ya sabemos los tres. Agarra el que se te haga más placentero. Yo voy acá con mi peso para dorsal. Y le damos en 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sube y bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Sencillo, ¿no? Sencillo, acá sencillo. No hay que hacer mucho, solamente lo que hacemos hay que hacerlo bien. ¿A poco no? Muy bien. Ejercicio número 2. Buenos días isométrico. Este ejercicio normalmente en el gimnasio mucha gente le tiene una relación
amor-odio, principalmente odio, porque es algo complicado, se podría decir, de hacer. Es una variante muy parecida al peso muerto, donde lo que queremos es utilizar solamente nuestra cadera como bisagra. Si ven, yo no doblo mis rodillas, y si las doblo es para empujar mis nachas más para atrás. Todo el tiempo mi espalda está recta, y ese es un movimiento efectivo de Good Morning. Activa isquiotibiales, nos ayuda a mantener una buena postura. Y bueno, ¿cómo funciona este ejercicio? Nos quedaríamos en esa posición que acabo de hacer y llevamos nuestros brazos hacia el frente, hacia los lados, o simplemente nos mantenemos ahí, ¿ok? 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si sintieron, prácticamente hemos trabajado el glúteo otra vez, pero es para un bien mayor. Trabaja glúteos, espalda bajita. ¿Ok? Sigue remo supino. ¿Cómo podemos hacer el remo supino? ¿Se acuerdan? Remo supino es agarre para arriba de esta manera. Puede ser tanto bilateral como unilateral, trabajando uno o dos lados. Dos lados. Un lado. O si no, podemos ir a trabajarlo en barra, que puede ser con unas australianas acá, o si se te hace muy fácil, en chin-ups acá arriba. Muy bien, haz el que se te parezca mejor. Ya sabemos cuántas repeticiones, aproximadamente entre 8 y 12. Si se te hace muy difícil y quieres irte directo a las chin-ups, puedes hacerte 5, 7, estará bien. Voy a darle aquí en bilateral. Recuerda que si tienes peso bilateral, nachas hacia atrás, espalda recta, hombros hacia atrás. Bajamos y subimos. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puedes tres más, 13, 14, 15, eso, muy bien, okidoki, siguiente ejercicio, curl prono. Hay varias maneras de hacerlo, como siempre les digo, no se encasillen en una. Podemos empezar primero con nuestro peso especial que tenemos aquí preparado. Prono. Prono es palmas hacia el suelo, ¿ok? Para hacer un curl prono, subiríamos aquí. Recuerden nuestra postura cuando trabajamos con bíceps. Es hombros atrás, abdomen duro, nachas comprimidas. Subir, bajar. ¿Sí? De esta manera. Intentamos no mover más codos. Puede ser con un peso como ese o mancuernas, ya como ustedes van viendo. Y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso. Lo chido de trabajar en prono también es el crecimiento de nuestro antebrazo, que a veces dejamos un poquito olvidado. Jalo en el pecho, próximo ejercicio. ¿Sí? Este funciona de esta manera. Lo hemos hecho ya antes y funciona igual que el resto de los curls. Nachas comprimidas, abdomen duro, hombros para atrás. Subimos nuestro peso a esta manera. Ojo, no subimos los hombros tienen que quedar relajados hacia atrás, contraídos atrás, pero no los subimos, están atrás, ¿sí? En todo el rango de movimiento se quedan atrás, ¿ok? Vamos a darle, ya le sabemos, y le damos aquí en 3, 2, 1,
1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Venga, papá, eso. ¡Woo! Último, retracción de cangrejo. Vamos, vamos. Esta fue una nueva adquisición la semana pasada. Ya se lo sabe. De aquí en posición de cangrejo, llevamos nuestra espalda hacia atrás. ¿Ok? Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mantén atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, merito. Eso, eso, mero. Vaya chulada, todos allá trabajando, ¿eh? Aquí, puro luchador y luchador del bueno. Tomamos aire. Ya se dieron cuenta, esta rutina está fachera, fachera sencilla. Yo creo que a muchos les va a estar gustando. Inhalamos. Eso. Otra vez, inhala. Mantén el aire. Muy bien. Otra vez, inhala. Eso, mero. Ahí está. Ok, gente, ya sabemos qué estamos haciendo. Ahora sí, no hay excusa. Vamos a hacerlo cada quien a su propio ritmo. Ok, ya sabemos cómo va a jalar esto. Y vamos a darle con la mejor de las actitudes. Ok, ahora voy a hacer un empuje dorsal acá. Para todo aquel que lo quiere intentar en su casa así, vea cómo lo deberíamos de hacer. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1, eso. Es sencillo. Solamente hay que hacer lo que nos toca. Ya sabemos cómo jala esto, banda. Ok. Buenos días, isométrico. Ojo, aquí para la gente que quisiera trabajar con peso adicional, ¿cómo le podemos hacer? El peso que esté a la altura de nuestros hombros o de nuestro torso. En este caso, si yo dejo aquí mi peso y me mantengo acá hacia atrás, no voy a tener ningún problema. En cambio, si lo dejo lejos de mi cuerpo, va a pesar más, pero inclusive puedes causarte una lesión si lo pones de mala manera. Prefiero que lo tengas cerca del torso. ¿Ok? Muy bien. Yo lo voy a poner aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a subir y bajar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Es sencillo. Lo único que hay que hacer es ser constante. Eso es todo. Y así va jalando poco a poco. Ok. Siguiente ejercicio. Remo supino. Ya sabemos, podemos hacerle por lado o trabajándolo con otro equipo. En este caso yo lo voy a hacer acá como australianas. ¿Sí? Recordemos que si trabajamos aquí, el remo puede ser de todas formas efectivo. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Eso. Sencillo, ¿no? Sencillito, fíjate esto. Sencillo. Ok. Ahí seguimos, banda. Cool. Crono. ¿Sí? Ok. La vez pasada lo hice acá con ese equipo. Ahora lo haré con mancuernas para que vean que es exactamente lo mismo. Muy bien. Hombros hacia atrás. Nachas comprimidas. Abdomen duro. Y subimos en 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eso, mero. Ahí está. Y ahí va amarrando. Un poco no amarra, gente. Claro que amarra. Jalón al pecho. Vamos a darle nuestro jaloncito al pecho. Estamos aquí. Y le damos. Ok, eso merito. Ya sabemos cómo jala. Nachas comprimidas, abdomen duro, hombros para atrás. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10, 2 más. 11, 12. Eso. Se imprime. Se imprime. Ok. Retracción de cangrejo. Vamos a acabar esta segunda vueltecita. Ok. ¿Quién está allá conmigo? Iván, Rox, Monse, Matt, David. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 más, 13, 14, última, 15, mantén, 1, 2, 3, 4, 5, eso. Llevan dos vueltas. Toma tu bocanada de aire. Inhalamos. Mantén el aire. Eso. Otra vez. Inhala. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Última. Inhalamos. Eso. Muy bien. Vaya, gente. Gente sabrosa allá en casa, ¿a poco no? Aquí, pura gente sabrosa, porque los que son entrenadores constantes saben cómo jala este rollo. Ok. Forma U. Sabemos qué es lo que sigue. Empuje dorsal. Ok. Ahora, ya saben que lo pueden hacer con plancha en rodillas, con el peso encima, plancha completa, o acá retrayendo la escápula. Cualquiera de los cuatro. Yo voy al piso y le damos juntos. ¿Quién me ayuda a contar? ¿Estás por allá, Aldo? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 más, 4, 3, 2, 1, eso. Ojo en la plancha completa e incluso a medias. Sí, al trabajar este músculo aquí, lo único que hay que evitar es que nuestra cadera se haga hacia atrás. Métela. La comprimimos para hacer el ejercicio.
si no, puedes llegar a poner mucha presión sobre tu columna. ¿Bien? Ok. Buenos días, isométrico. Ya sabemos cómo hacerlo. Nos ponemos aquí. ¿Quién me ayuda a contar? Dale, Pau. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. La otra vez hicimos 5 y luego isométrico, ahora fue al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, pero... muy bien, continuamos, bandita. Vamos aquí y sigue el remo supino, ¿ok? Ya sabemos, puede ser una mancuerna, ambas. Yo en esta la voy a dar en chin-ups. Ya les expliqué cómo es esta. Como las palmas voltean hacia el cielo, con que estén volteando hacia el cielo, estará trabajando el mismo movimiento. Obviamente acá pone también un poco más de presión sobre nuestros bíceps, pero bueno, cada quien con lo que puede. Agarra tu variante y contamos juntos. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, eso, mero. Un paso a la vez, un paso a la vez. Recordemos que eso es lo más importante. Nada de rendirse. ¿Ok? Muy bien. Vamos con nuestro curl prono. Lo volveremos a hacer con nuestro peso casero. Recuerda, prono es palmas hacia el suelo. De aquí, nuestra postura es importante. Nachas bien aplanadas, abdomen duro, hombros para atrás. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. ¡Au! Vamos, vamos. Ya estamos terminando la 3. De bolón ping-pong, ¿a poco no? Sí. Oh, sí. Esto es así, gente. Se viene y se viene rico. Jalón al pecho. Muy bien. Ya sabemos cómo jala. Hombros atrás. Nacha dura. Abdomen duro. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso. Vamos, ya vamos a acabar, vamos a acabar. Retracción de cangrejo. Venga, vamos por esos Krabby Patties. ¿Quién está por allá? Ángel, Alberto, Juan, Dylan, Daniel, Max, Mario. 3, 2, 1, 1, 2, Dan Arlet. 3, Gaby. 4, 5, 6, Angélica. 7, 8, 9, Mónica. 10, Gaby. 11, 12, 13, 14, 15, mantén atrás. 1, 2, 3, 4, 5.
Eso. Mira nomás qué chulada. El bracito, la espaldiña. Se viene. Y se viene recio. Venga, gente. Vamos aquí. Vamos a acabar. Última vuelta antes de agarrar los abdomen. Ya saben cómo nos encanta esto, ¿verdad? Venga. Okidoki. Ya sabemos qué es primero. Empuje dorsal. También puedes estar aquí haciendo retracción escapular. Recuerda, colgado y arriba. ¿Ok? Yo me voy a quedar acá en 30 segundos, pero es lo mismo cualquiera de los otros que ya hicimos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso, vamos, 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 gente, eso, que nada ni nadie te detenga, vamos por nuestro good morning, aquí, controla Viño, ok, recuerda, tú tienes tu propio límite, nadie te lo pone. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 más, 4, 3, 2, 1, eso. ¡Woo! Ok. Quiero hacer mis 5 extras. Quien quiera acompañarme. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Eso, mero. Ay, Jesús. Vaya, vaya, Tacubaya. ¡Au! Ok. Remo supino. Recuerda, puedes hacer chin-ups o cualquiera de las otras variantes. Yo voy a hacer ahora unilateral, ¿sí? Un solo lado a la vez. Aquí tengo mi peso para unilateral. Doy primero a un lado, luego el otro. Palma hacia arriba y le damos. Estamos aquí. 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 más, 13, 14, 15, eso, venga gente, venga, no se vale rendir, ya sabemos cómo jala esto, tú puedes, nada ni nadie te debe detener, cuida tu técnica, cuida tu cuerpo, pero nunca te des por vencido, nada más porque sí, ¿ok? Estamos aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ahí está, ahí está, vamos gente, vamos, no dejes de luchar, no lo dejes, sino ahora, no por ti, no por mí, por ti, sí,
Al final del día, yo no sé si tú lo estás haciendo en casa o no. Eso solamente tú lo sabes. Pero sí, tu cuerpo va a hablar por ti, si es que lo hiciste todo ese tiempo o no. ¿Ok? Venga. Sigue nuestro curl prono. Recordemos que prono es palmas hacia abajo. Cada vez que hacemos curl, nachas comprimidas, abdomen duro, hombros para atrás. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Once. Doce. Cinco más. Trece. Catorce. Quince. 16, 17. ¡Ah! Ahí está. Vaya que mono. Vamos, vamos. Estamos ahí, bandita. Tú y yo podemos con esto. Tú y yo estamos juntos aquí. ¿Ok? No te rindas. Y menos ahora. Menos sabiendo lo que puedes hacer. ¿Ok? Ya llegaste tres vueltas. ¿Cuánto es una? Y menos media, ¿eh? Que ahorita te faltan dos ejercicios. Una tercera parte. ¿Ok? Vamos aquí. Nachas comprimidas. Abdomen duro. Hombros para atrás. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, venga, 10, 11, 12, eso, ¡woo! Eso, 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 qué eso. Ahora, gente, vamos, que hoy nos premiamos, hoy nos premiamos. Tremenda lucha, tremendos guerreros, pero vaya corazón el de todos allá. Los estoy viendo, ¿eh? Ese corazón, vamos por ese. No te mientas, no te vences, pero lo más importante, créete. Créete cuando te dices a ti mismo que eres capaz. ¿Ok? Vamos, cangrejitos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 segundos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, papá. ¡Woo! Oigan, hoy es miércoles loco, ¿y saben qué? Hoy estamos de combo, de sorpresas. ¿Y saben cuál es la de hoy? Es una lavandería, un lavabo, ¿sí? Hay que lavar la ropa y hoy estamos de promoción. Te damos con qué lavar la ropa. ¿Ok? Para eso, ya sabemos que trabajar es lo único que cuesta. No cuesta dinero, cuesta tiempo tal vez, esfuerzo quizá. Pero bueno, los resultados va a ser donde puedas usar el jabonzote. Vamos aquí. Le damos. Recuerda, cada ejercicio que yo haga, al menos hazme 5 repeticiones. Y si puedes menos, no importa. Pero lucha conmigo, ¿ok? Le damos aquí en 3, 2, 1, tocando tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, muy bien, aquí arriba 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, piernas arriba, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo y bajando las piernas, ya sabemos, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo y bajando, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, aterrando piernas, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ay, 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 las piernitas, ¿no? Estamos aquí, siguen los gateos, gateando al cielo, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, alternamos hacia el otro lado, ya vimos cómo, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso, mero. Muy bien. Vamos a bajar un poco la presión del abdomen, subiendo y bajando la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso mero. Últimos 4. Estamos aquí arriba, antes de darle espalda bajita, ok, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, alternando piernas, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, vamos allá, venga, ahora pegando los dos acá arriba o sin pegarlos a ningún lado, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alternando, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¡woo! Vamos. Ya vamos a acabar, bandita. Estamos aquí. ¿Ok? Espalda baja. Aquí. Esto para proteger nuestra postura ante próximos días o entrenamientos. Vamos, son solo 5. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Woo! Muy bien. Brazos a media altura.
Antes estaban aquí, ahora acá. Dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Brazos enteros y le damos en tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Venga Ciel, venga Uriel, Uri. Estamos acá, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Últimos, ya sabemos cómo es. Venga gente, le damos, brazos aquí atrás, tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Woo! Eso, eso. Muy, muy bien. Tremenda lucha, guerreros, ¿no? Ahora sí, espaldone, bíceps, bracito, todo bien hecho, todo bien dado y fundado. Ok, gente, si llegaste hasta este punto, has terminado la rutina. Si te falta energía, si te falta plus, no te preocupes, te lo podemos dar sin ningún problema. Si no, ponte a estirar. Recuerda que aquí lo que más estiramos es los antebrazos, bíceps, deltoides posterior y nuestra espalda. Si estiras eso, le diste con Tokio. ¿Ok? Los demás. Ok. Este trabajo va a ser sencillo. Es solamente un ejercicio. Pero lo vamos a hacer las veces que nos haga falta. Yo voy a agarrar un ejercicio. Lo voy a hacer de isométrico. Y de ahí voy a aumentar la cantidad de tiempo de isométrico después de un periodo de descanso. Voy a poner un ejemplo. Quiero hacer dominadas. Si yo quiero hacer dominadas, me agarro y no sé, subo en 5, bajo en 5. Si pude, ¿qué hago? Ahora subo en 6, bajo en 6. Pude, 7, luego 8, luego 9 y así mismo, ¿ok? Puede funcionar con cualquier otro ejercicio. Vamos a hacerlo inclusive en remo. Agarro aquí, 6, bajo, 6, bajo, ahora 7, ¿ok? Y así va a jalar. De preferencia agárrate un ejercicio solamente y que ese ejercicio sea bilateral, para que no tengas que trabajar un lado y luego el otro. Agárrate un peso con el que puedas trabajar ambos lados. Yo en este caso aquí también puedo hacer el remo, ¿ok? Yo me voy directo a la barra. Para los que quieren hacer barra aquí, ya sabemos cómo hacerle. Vamos primero con los 5 segundos en cualquier ejercicio. Vamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, bajando, 1, 2, 3, 4, 5, eso, es que está fácil. Vamos a mover poquito, movemos poquito, eso, y volvemos, ok, ahora son 6, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, muy bien, muy bien. Lo que queremos es que tu cuerpo empiece a adaptarse, aunque sea lo mínimo, pero que se adapte, que eso es lo que está valiendo la pena en este, ¿ok? Okidoki, volvemos, ahora son 7, no, ya hicimos 6, sí, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bajando, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Eso. Movemos, movemos. Nos preparamos. Ok. De aquí le vamos a dar, yo creo que máximo unas 7 vueltas. Máximo. Si te cansas antes, llegas al fallo antes, ya llegaste. Tampoco te exijas de más. Ok. Vamos aquí, sigue el 8. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ok. Ya se está sintiendo la carroña. Venga. Llevamos 4 vueltecitas. Yo creo que sí llegamos al 10, ¿no? Sí, al 10. Al 10 jala. Ok. Sigue el 9. Vamos. Le damos aquí en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, venga, vamos a agarrar el 10, yo sé que ustedes pueden allá, yo sé que ustedes pueden, muevan los brazos, muevan su cuerpo, ok, ok, vamos, aquí tronamos, y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ah! ¡Au! Bien hecho, bien hecho. Eso buscábamos. Eso buscábamos. Ok, ahora sí. Gente, ya sabemos, estiremos, inhala, vamos hasta el cielo, mantén ahí, eso, ok, otra vez, inhalamos, muy bien, ahí está. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Controla tu respiración. Es parte de las reglas del juego. Ok. Muy bien. Vamos a terminar de estirar. Nos venimos aquí al piso. Postura de niño. Ok, inhala. Mantén el aire. Eso. Inhalamos. Mantén. Ok. Inhalar. Muy bien. Vámonos hacia el frente, estirando el abdomen. Inhala. Infla panza, sube barbilla. Inhala. Respira lento. Vamos para atrás. Inhala. Mantén el aire. Ok, inhala. Hacia el frente, inhala. Mantén el aire. Inhala. Muy bien. Vamos a darle aquí. Cruzando piernas y hacia el frente vas a sentir cómo este lado estira. Inhalamos. Eso. Inhala. Muy bien. Último. Ah.
cambiamos de lado. Inhala. Mantén el aire. Eso. Inhala. Okidoki. Eso. Antebrazo. Inhalamos. Mantén ahí. Ok. Eso. Cambiamos. Inhala. Ay, qué rico. Se los juro que esto es para mí la gloria. Siento bien rico. Inhalamos. Movemos nuestras muñecas en caso de alguna lesión o dolor que tengamos. Recordemos, arriba y abajo, con todo y meme. Inhala. Ok. Muy, muy bien. Gente, hemos terminado nuestro día 59 luchando juntos, moviéndonos más sabrosos, disfrutando el proceso. Gente que no ha dicho su nombre en los en vivos, no sé qué tanto se tardan en decirme cuál es su nombre. Yo sé, hay muchos que me los han dicho y muchos en los que todavía me falta aprender. Pero bueno, gente, aquí seguimos para eso mismo, para trabajar, para motivarnos, para ayudarnos a estar mejor. Voy a empezar a pegar aquí atrás, yo creo, una lista con todos ustedes para que ya no se me olvide ninguno. Pero bueno, eso ya va a quedar para más adelante. Gente, les mando un fuerte abrazo. Sigan estando fuertes, sigan estando saludables y cuidémonos todos juntos, que para eso se trata esto. Si te gustó la rutina, por favor, dale like, suscríbete al canal. ¡Los amo! ¡Y vamos con todo, Forma U!